Primero, muchísimas gracias a Creative Mornings por haberse sentido interesado en el proceso creativo de la Ranga. Para mí es un honor de verdad que me hayan invitado y en especial pues quiero agradecerle a María Linares, que me contactó personalmente, me habló de Creative Mornings y de todo lo que están haciendo. No tuve pues la menor duda en aceptar venir. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, ustedes al principio vieron mi reel actoral, ¿no? Algunas escenas de personajes que he interpretado a lo largo de mi carrera como actriz. Pero hubo un personaje en especial que tuvo un impacto profundo en mí y fue el personaje de Raquel, la mujer alcohólica de Paraíso Travel. Y el director de esta película colombiana, Simón Brand, me dio a escoger entre dos personajes. Podía ser el papel de la madre del protagonista, que era pues una mujer muy, muy tradicional, como la madre abnegada, trabajadora, de buen corazón y que iba a jugar pues durante toda la película, o hacer a la suegra de él, que era esta mujer completamente lo contrario, una mujer dañada, completamente en decadencia, destruida, ¿no? por la vida seguramente disipada pues, que tuvo. Y fue el mismo Simón el que me dijo, pues sería fantástico que a pesar de que este personaje de Raquel tiene solamente 4 escenas, pudiera hacerlo y que usted apareciera transformada, ¿no? Completamente. Sería fantástico que usted hiciera un personaje donde difícilmente se la reconociera. Pero fuera de esto, me impactó fue el perfil de ella, la personalidad, la manera de ser. Y yo creo que Simón pues, no tuvo necesidad de convencerme porque yo inmediatamente me sentí atraída por el personaje. Yo no sé. Bueno, me pasó una cosa muy, muy, muy extraña, y es que la posibilidad de transformarme en esto, que pues era casi, casi como un monstruo, incluso tenemos una fotografía más. Por ejemplo, esto, cuando yo sentí que tuve la posibilidad de transformarme en eso, me encantó, como que dije,
Qué maravilla por un rato escapar de la posición de mujer bella que ha sido pues tan forzada en nuestra sociedad, en nuestra cultura y tan practicada por las actrices para vendernos pues comercialmente. Ay, no, gracias. Entonces, esto me dio como una sensación de libertad increíble, además porque el hecho de que ella fuera alguien tan lejano a lo moralmente aceptado, su alma perdedora, el hecho de que fuera alguien un poco oscuro, no sé, a mí me hizo sentir eso tremendamente cómoda, pero no sé por qué. Y entonces me pasó una cosa que nunca me había ocurrido con otros personajes, y es que yo soy una actriz vivencial, o del método, para quienes están familiarizados con ese término, pero no tan intensa como para estar en personaje por las 24 horas del día. Pero con ella me pasó eso. O sea, el día que me terminaron de hacer ese maquillaje, que además duraba mucho, mucho tiempo, es que me desconcentra mirar esta cara de esta mujer. Pero el día que me vi así, pues fue como un amor a primera vista. Me sentí completamente relajada, como en mi salsa. Y estaba en el set delirando y hablando como ella y todo, cosa que pues nunca me había pasado. Tenía licencia, ¿sí?, para ser fea, para hacer y decir cosas feas. Entonces era maravillosa la sensación como de liberación. Y de luego que todo esto producía mucha risa entre la gente que estaba ahí conmigo, a pesar de la situación tan trágica de ella. Pero en eso precisamente consiste la comedia, creo yo, en rescatar, no rescatar, pero sí la comedia nace desde lo trágico, ¿no? Cuando se le mira también desde lo patético, creo yo. Y esta mujer era tremendamente cómica. Raquel, bueno, esta digamos que fue la inspiración para yo llegar a La Ranga, pero de Raquel a La Ranga tuvieron que pasar 8 años. Y el nombre La Ranga también surgió en ese set de rodaje de Paraíso Travel, porque mis amigos, los productores y yo misma, pues decíamos, no, esta mujer está pues hecha una ranga completa. Y ranga en bayuno quiere decir, ay Dios mío, esto, animal o cosa que está en un estado lamentable, sí. Esto es lo que es una ranga y lo que en el Valle del Cauca conocemos como ranga. En ese lapso de 8 años yo hice una obra de teatro que se llamó A Solas. Y en esa obra yo recreaba 3 de mis personajes favoritos. Entre ellos, desde luego, La Ranga, o pues Raquel, en ese momento no le decía yo así oficialmente La Ranga, ahí. Y era uno de los momentos como candentes de esa obra de teatro. Cuando yo salía haciendo esto, me sentía la mujer más feliz del mundo y a la vez comunicaba eso al auditorio. Eso, y era como un momento fantástico, era como yo diría que era como uno de los momentos cumbre de esa obra de teatro. Y también por esa misma época yo había conocido ya a mi compañero, mi cómplice, se llama Will van der Vloot, que está aquí conmigo esta mañana, y él es director, productor, fotógrafo, y también tuvo mucho que ver en la producción de A Solas. Entonces, viendo como la reacción mía y del público con ella, dijimos, pues, ¿por qué no le hacemos algo especialmente para ella? Contémosla un poquito más, ¿no?, con más detalle. Entonces ahí fue que nació la idea de hacer un cortometraje que se llamó La Ranga, y ahí es donde vemos por primera vez el entorno físico de La Ranga. Y también exploramos por primera vez como la parte dramática. Esa zona no la hemos tocado en la serie que ustedes, algunos de ustedes estarán viendo en YouTube, pero el estado de ella tiene un origen muy duro,
ella perdió un hijo ahogado en un río cuando era muy joven, y de ahí es que le dispara a ella su locura, sí. Entonces en este corto sí vemos, tocamos bastante el pasado de ella, y creo que ahí queda como oficialmente constituido el personaje de la Ranga, completamente independiente del de Raquel. Esta es una actriz, cantante en decadencia, que está instalada en un pasado glorioso, pues que no sabemos si realmente ocurrió o no. A todas luces, pues muy mal logrado por el estado emocional de ella, el perturbado. También me pasó que la Ranga de este corto es muy diferente también a la que sale en nuestra serie de YouTube. Aquí ella, en este corto precisamente, ella incluso tiene otro acento, habla con acento paisa. Además, yo la tenía como escrita, había determinado que fuera nacida en Aguadas Caldas, pero yo, de tanto jugar con ella y de tanto improvisarla, como que se me balconizó, entonces tocó cambiarle el tema de la región de origen. Y ese ha sido pues uno de los cambios significativos que ha tenido Ranga, y el hecho de haber encontrado pues su nombre completo, Rudesneda Barrios Caviedes, también muy, muy, muy bayo, ¿no? Sí. Bueno, este corto, para esta obra, conformamos un equipo que se mantiene hasta el día de hoy. Se le montó entonces a ella un hermoso entorno, todo esto creado por Will van der Vloot y su equipo. Nuestra directora de arte, pues, que hizo un trabajo fenomenal. Ella hizo, yo creo que estos milagros que pueden hacer los artistas, que es que el set de la Ranga, aunque la saquen de ahí al personaje, el solo set ya cuenta todo de ella. O sea que, bueno, esta es una colaboradora de Will de hace muchísimos años, está pues en todo lo que él hace, y bueno, para nosotros ha sido un honor que esté con nosotros. Para mí también, pues, un otro honor que mi madre, Mercedes Vaquero, una diseñadora que admiro, creo que es una de las mejores de este país, de modestia aparte, también está conmigo esta mañana y es parte del equipo de la Ranga. Guillermo Díaz, también compañero mío de la universidad, cuando estudiaba yo música, es compositor, productor musical, y entre los dos hicimos el tema central de la serie. Bueno, cuando nos dimos cuenta de que teníamos un producto interesante, porque el cortometraje nos encantó, o sea, nos sentimos muy orgullosos de eso. Y además el equipo con el que trabajamos el corto se mantiene hoy en día. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no seguir explorando el personaje? Como que siempre nos quedábamos cortos, y yo más porque pues, he tenido mucha nostalgia de Raquel, pues todos estos años. Entonces pensamos en una serie de televisión y nos pusimos manos a la obra, contactamos productores, estuvimos 2 años trabajándole a eso, haciendo sinopsis para atrás, para adelante, con resúmenes, con personajes, y por alguna razón no pudo hacerse. Nosotros, pues Will y yo, somos bastante estrictos con la ambición que tenemos en contenido y estéticamente también. O sea, no queríamos hacer concesiones con el contenido de la Ranga, que es un poquito pesado y no apto para la televisión oficial. Entonces, por eso, pues esa fue una de las razones por las cuales no se pudo llegar, y otras más, un poquito más, pues más complejas, pero el caso fue que eso colapsó. Pero en ese proceso ocurrió algo clave para lo que pasó después con la serie que se está exhibiendo en YouTube. Cuando yo tenía las reuniones creativas con el grupo de gente, y yo no sabía bien cómo describir en palabras lo que yo quería para la Ranga, lo que yo hacía era grabarme en el teléfono,
en mi casa o con la tablet, hacía una escena como alternando. Este es uno de los, aquí estoy en el patio de ropas, en el cuarto de ropas de mi apartamento, y era lo que yo hacía. Ahí tenía el iPhone delante y yo hacía una escena de ella interactuando con los personajes que ya había creado, y eso se los mostraba a nuestros posibles colaboradores. Y cuando yo mostraba este material, que eran pequeñas escenas, la reacción que yo veía era fantástica. O sea, la gente se divertía y parecía que esas pequeñas escenas tuvieran vida propia y que no necesitaran de una estructura tan grande como una serie de televisión. Entonces ahí otra vez Will, como siempre, y yo pues en tantas conversaciones que hemos tenido acerca de este tema, dijimos, bueno, y entonces, ¿por qué no cogemos esas pequeñas escenas, las volvemos unos cuenticos independientes y lo montamos en un canal que nos inventemos con la misma calidad visual del cortometraje? Bueno, esto para nosotros fue pues la diversión total, porque trabajamos los dos solos prácticamente, por lo menos en lo que es la parte de creación de contenido. Y dijimos, bueno, sí, hagámoslo, vamos a crear un canal en YouTube que se llame Casa Rosa TV, el nombre también nos surgió muy rápido, y vamos a montar entonces estos pequeños videos y lo vamos a llamar una microserie. Esa primera temporada de La Ranga fue muy experimental, los capítulos algunos son cortitos, pero teníamos miedo de que no fuera bien recibido. Entonces, y de pasarnos un poco, entonces fuimos muy, muy cautelosos con el tiempo. Y pues sí, aquí tenemos el resultado. Me encanta ver que, del proceso creativo, lo más divino es cuando no existe nada y de pronto ve uno que sí salió con algo que se podía realizar. Bueno, una de las cosas que se me olvidó decir es que si nosotros no sabíamos lo que era una serie web, esto salió casi que por un impulso. Yo creo que La Ranga nace también de mi propio deseo de expresarme a través de ella de una forma no convencional, y además yo he ido oyendo lo que pasa cuando la improviso, porque esto sigue, o sea, el proceso creativo no ha terminado y ella sigue dándome pautas y yo voy para donde ella me sugiere o me obliga, porque lo que pasa en las improvisaciones que yo hago, que todavía las hago, es que voy por ejemplo, no pienso, y lo que yo pienso que es importante lo voy anotando. Bueno, ahí se me fue la paloma, pero eso no queda que hablar en público, es muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que sí me han entendido lo que he querido decir. Ah, ya, es que eso de que ella me dicte las cosas hace que La Ranga quiera contar cositas de su vida y a la vez opinar. De pronto aparece, o La Ranga aparece opinando con mucha autoridad sobre cosas o temas universales, sobre temas sociales, controversiales, temas difíciles, ¿no? Y no, nunca quise salir de ahí, eso es lo que ella me está pidiendo y por eso la dejo. Bueno, algo importante son los personajes que rodean a La Ranga. Ellos nacieron cuando estábamos pensando en la serie de televisión. Entonces tenemos a Erickson, que supuestamente es el que le arregla el pelo, pero no sabemos en qué momento, porque nunca, eso dice ella. Es su peluquero, es un pelado muy joven, homosexual, que está obsesionado con ser actor y es como el protegido de ella y vive ahí en la casa con ella. Y otra cosa es que es el que le organiza las pistas de lo que ella dice que canta, pues por las noches en su casa, y él es obsesionado también con la ópera y como con toda la parte escénica, entonces le organiza las,
las canciones a la ranga. Bueno, está Dubis, que para quienes han seguido la serie, pues ella ya está adquiriendo muchos admiradores, y es supuestamente su ama de llaves o su empleada doméstica, pero pues no, está cumpliendo muy bien con esa función. Clarísimamente Dubis atiende hombres en la casa por las tardes, y no cualquier clase de hombres, porque todos los pacientes de Dubis son de 80 para arriba. Y esto lo sabe perfectamente doña Ruth, ¿no? Ahí está al lado torcidito de ella, que sabe pues que esta situación se presenta. Yo creo que de alguna manera la comparte. Pues digamos, comparte lo que Dubis está usufructuando de eso, de ese trabajo. Bueno, Mr. Solo es el amante de doña Ruth. Él es un general retirado del ejército, es su protector, la conoció desde que era muy jovencita, la sostiene, es el que pues, la sostiene esa casa, que también se está cayendo, pero el tipo es como el ángel de la guarda para ella. Él es casado, tiene hijos, pero pues la ranga es su querida, su amante. Bueno, Tobolene es la perra de la ranga, que vive agarrada con ella, pues la insulta y de todo, pero la adora. No es que la vaya a matar como dijo que iba a hacerlo en el capítulo 2, pero no, ella adora su perra. Y está el entrevistador, es un personaje como omnisciente, pues porque es el que supuestamente la entrevista, y desde el principio yo pensé que era como un muchacho, un pelado estudiante seguramente de comunicación o de cine, que está haciendo una tesis de grado o algo así, y en algún lado habrá visto a esta señora y se impactó con ella, y la filma y le pregunta cosas y le da cuerda para que ella se delire más y todo eso. Entonces este es un personaje bien interesante, y yo siento que yo como actriz de intérprete de la ranga no puedo vivir sin ese entrevistador, siempre tengo que estarle hablando a él. Bueno, esos son los personajes. En cuanto a la creación de cada capítulo, pues sigo yo con el mismo sistema. Los temas los agarro de Twitter, de la prensa, de anécdotas que me cuentan mis amigos, sin temas que sean insólitos, sino que la realidad está llena, más que la ficción, está llena de ese tipo de eventos. Entonces agarro uno, improviso mucho sobre ese tema, me filmo, cuando ya hay improvisaciones que no conducen a ningún lado, otras que sí, cuando estoy contenta con alguna, cuando veo que está un poquito, que está redonda, pues la transcribo y ya la pasamos a planchado, que es el día que filmamos, ya con ese entorno tan bello que ha creado Will, y hacemos la escena de un solo tacazo, pues no la editamos. Entonces existe Casa Rosa TV en YouTube, donde vive La Ranga, y un nuevo programa que creamos que se llama Pregúntale a Doña Ruth, porque pues vimos que la reacción de la gente es muy cercana con ella, le habla como si fuera una persona real. Entonces dije, será bueno, increíble poder interactuar directamente con estas personas, hacerlos parte de una escena de la ranga, que le pregunten cosas y ella dé consejos, o bueno, no sé, que compartan el absurdo de lado y lado. Entonces mañana ya sale el segundo capítulo a la 1:00 p.m. por Casarosa TV, el segundo capítulo de Pregúntale a Doña Ruth. Lo que estamos haciendo en esta temporada es alternar, entonces tenemos un capítulo de la ranga, otro de Pregúntale a Doña Ruth, y así. Entonces, tendremos 6 y 6 en esta temporada. O sea, mañana le corresponde a la consejería. Casarosa TV es un canal de YouTube que está abierto para más contenidos. Por ahora tenemos estos dos. Aspiramos a que podamos hacer más cosas y poderlas montar ahí. Y para finalizar, pues digamos un pensamiento que he tenido con respecto al tema de Creative Mornings, que es Ugly.
Ugly en español significa feo. Y alrededor de eso pues hay mucho que decir, porque es un concepto que depende de tantas cosas, ¿no? De lo subjetivo, de los cambios sociales, de las generaciones, de infinidad de cosas. Y por eso creo que la Ranga como personaje y como serie tiene mucho que decir acerca de cómo se percibe lo feo, porque tiene muchas capas. Entonces la Ranga como actriz, como personaje, pues es una mujer que está envejecida, que está descuidada, o sea, lejos de lo que podría ser una mujer bella, aunque ella cree todavía que sí lo es. Fuera de eso, es una mujer que no razona bien, su discurso es completamente errático, la forma como ve el mundo también es un poquito torcida, no tiene moral, lo que es diferente a que sea inmoral. Yo creo que esta mujer sencillamente no distingue entre qué es bueno y qué es malo. Entonces, eso en cuanto a la forma, pero esto está embellecido de muchas formas, de muchas maneras. Primero porque ella, esta mujer en este estado tan triste, está bellamente fotografiada, está puesta en un sitio que tiene poesía, que tiene hermosura, y a la vez el discurso de la Ranga también está ennoblecido, está embellecido por la mirada inocente que ella tiene sobre lo malo y lo feo. Entonces eso hace también que el espectador sea cómplice y también tenga una mirada benevolente sobre los temas incómodos del proceso humano. Entonces yo creo que eso es lo que hacen los antihéroes. La Ranga es eso, una antiheroína. Alguien capaz de, o no ella, pero sí iba a decir que lo que he aprendido, que me confundí, pero lo que he aprendido de estar haciendo esta serie es ver que lo feo es un recurso más para rescatar hermosura profunda. Eso es lo que hacen también los artistas, rescatar de la miseria humana belleza. Y eso es lo que queremos nosotros como colaboradores de la Ranga, lograr que ella sea un instrumento de arte. Los voy a dejar entonces con el capítulo 14 de La Ranga, que corresponde al primer episodio de la segunda temporada, y sí, espero que la disfruten. Muchas gracias. Nega. Sí. ¿A quién necesita? Con ella habla. Pues con mi persona, ¿qué me va a hacer? Con Rubén Nega Barros Caviedas. ¿Qué le ofrece? Thank you.
Luis, parale, mija. Yo estoy atendiendo acá una llamada telefónica. ¿Quién la solicita? Bueno, ¿emisora de cuál? La W. ¿Y usted es el locutor? ¿Cómo llama usted? Julio Sánchez. Julio Sánchez. Julio Sánchez. Pero usted es de los Sánchez, ¿de cuáles? Ve. Duisita, mija. Hacele con mañita, mamacita, porque lo van a mandar para el hospital. Además, tengo una maluquera horrible. Ay, eso mucha falta de responsabilidad la esta pelada. ¿Y qué me dicen? Eso sí, estoy resolviendo aquí un problema con la empleada doméstica. ¿Quién es su papito? Sánchez Vanegas. ¿Sánchez Vanegas? Ay, usted es hijito del... Ay, yo conocí a su papi. Sí, yo fui modelo de él. Sí, el programa que él hacía, ¿cómo era que llamaba? Concéntrese. Ese. Concéntrese. Ay, ¿verdad? Yo era una de las que le volteaba los números. Ay, ya pues. ¿Y usted tiene más hermanitos? ¿Sí? Duya, haceme un favor. No, es que parece una máquina de coser. Me saliste demasiadamente exagerada, mija. No, pues te colocaste adicta al trabajo, pues. Va tan berraca. ¿Y qué le iba a decir? Pero ya se está resolviendo. Pues estoy muy trasnochada. Porque yo tengo acá mi show. Espectáculo. En la casa. En la casa misma, sí. Yo canto. Sí, señora. De todo él le canta aquí. Sí, él le canta su ranchera, pues venteada, su música carrilera. También le hace folclore. O sea, ahí su bambuco, su pasillo. Sí. Con pista. Con pista, señor. Y a veces, pues nada menos, viene el trío de los hermanos Arriaga. A ver, pues, Dubi. Hasta que no me alborotaste la perra, no te tranquilizaste. No me creas tan pendeja. Hijo, deja el escándalo de puerica inmunda. Y vea eso de repeso. Me vas a hacer agarrar una lobotomía, que una desgraciada. Que no me tuviste el remedio listo. Y vos cállate, berra cajeta. Me dañaron la mañana todo ese par de hijos de madre. Thank you.